dirige Jorge Espejo. ¿Por qué ganó Guaral? Se los cuenta Julián Fernández. Un partido que nos ha regalado 5 goles, oportunidades claras. Y un Caimanes que, de la situación que tiene y cómo llegó aquí, nunca se dio por vencido, Jaro. Porque el segundo tiempo fue muy digno de Caimanes. Aquí sorprendía a todos, desde un saque lateral de Leboam, la buena trepada del colombiano Castillo, Carti que genera, aquí un rebote y Carvajal la pone muy lejos del buen portero Camacho. Era el 1-0. La primera embestida de Castillo sobre Rosell, la segunda me parece que la vuela más. El árbitro Melani Bermejo, de buen partido, lo considera penal y Visa lo termina errando. ¿Qué momento? Perdías 1-0, errabas un penal. Y el mismo Visa que había hecho eso desde una distancia más lejana, con una barrera y con un arquero más advertido, hace el gol. Esto habla de toda la carga que puede tener desde lo emocional el penal. Y por eso en el tiro libre Visa se rectifica en el partido, vuelve a tener confianza en lo suyo y va a encontrar aquí un envío largo del marcador de punta, del paraguayo, que lanza mucho Bogado desde esa zona derecha. Avanza y lanza enseguida, muy, muy de fútbol guaraní. Balón largo, se duerme Cavada y llega a robarla con la cabeza, sin importarle que pueda ir con la pierna alta del central. Por eso va con la cabeza. Sagua tiene más velocidad y define cruzadito con poco ángulo. Le rebota el balón a Pantoja, pero ya era tarde. Se ponía arriba en el marcador y aquí destacaba Peral por el anticipo, porque traslada y pasa en el momento preciso. Muy mal parado, un balón que se pierde en salida, muy adelantado, abierto. Por eso queda toda esa franja central a disposición de Visa, que revancha propia, ¿no? La competencia interna. Mucho penal en movimiento de Visa. Sí. Y donde quería ponerla demuestra, sí, hoy lo iba a poner ahí y lo hago. Y lo hago porque soy el dueño del fútbol de este equipo. Segundo tiempo, patea Visa, Rosell es el que termina desviando y González Vigil se lleva el balón por delante. Y el tanto definitivo iba a llegar después, pero aquí González Vigil iba a encontrar.